Pero hoy les traigo una entrevista acerca de psicología, llamada Ponte y Bebo Adolescente. Bueno, hola Gustavo, ¿cómo estás? Hola, hola, gracias por la invitación. Bien, pues muy bien, la verdad pues estoy preparando un taller para adolescentes que va a ser ahora este 2 de febrero y pues les traigo la invitación para que puedan vivir el taller. Y bien, te explico un poquito de qué va a tratar. Bien, mira, va a ser este 2 de febrero. Vamos a trabajar la parte del desarrollo humano con los chicos, que puedan lograr sus objetivos de vida, que puedan trabajar sus emociones, que puedan platicar con sus papás. Se va a lograr esta parte de la comunicación con ellos. Al final hay una pequeña actividad que se hace con los papás y los hijos. Entonces es muy emotiva, se ve la parte de expresar todo lo que a lo mejor en su corazón tiene. Ajá. Exactamente. Entonces eso es para que puedan sanar y que cuando ya estén en el núcleo familiar, cuando ya salgan del taller, puedan ir comunicándose, expresándose, papá, mamá, necesito esto, aquello, lo otro y lo demás. También es como para reforzar la comunicación, o sea, como lo que tienes, como el dolor de decírselo así, pero se lo tienes que decir porque pues, son tus papás. Exacto, sí, es algo que vas guardando en tu corazón, en tu mente, y lo tienes que sacar, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que trabajar con el adolescente para que pueda tener una vida plena. Es lo que comentamos hace rato, una vida plena para que se logre todos los objetivos de su vida, que es algo que también que trabajamos, es el proyecto de vida. Lo trabajamos para que vayan definiendo qué es lo que quieren. Vamos viendo una misión, una visión. ¿Por medio de qué? ¿Mande? Por medio, o sea, ¿cómo podemos ver lo que nos estás comentando de ir mejorando con el proyecto de vida? Bien, vamos a hacerlo por medio de un FODA y vemos las oportunidades, las amenazas que van rodeando, sus debilidades y todas esas partes que vamos viendo. Y también vamos trabajando por ciertas preguntas que se van realizando para que hagan conciencia de hacia dónde va su objetivo de vida. Bueno, ¿cuáles serían algunos tips que le darías a los adolescentes que se quedan callados? O sea, todo, ya sea que sufran bullying o que tengan diferentes cosas de violencia, que tienen miedo a decirlo porque les hagan algo. Bien, mira, a veces las escuelas ya están contando con psicólogos. Ajá. Lo más recomendable es que se acerquen a ellos y vean la forma de el psicólogo los va a orientar, va a ver de qué manera poderles dar el lo que tienen que hacer. Y también con papá y mamá, es muy importante. Mamá y papá deben de saberlo para que ellos tomen acción y puedan ayudarte. Entonces, si no lo comunicas, no vas a poder hacer nada. Y bien, ese va a ser el taller. Y posteriormente también, ya que se termina el taller, se hace una invitación al padre de familia para que asista al taller de padres. Ya les toca a ellos vivir para que tengan vean de qué fue lo que trabajamos con sus hijos y ellos también lo vivan, para que puedan que los objetivos del taller se cumplan al 100%, para que vayamos en la misma línea, papá y mamá trabajando y el adolescente trabajando, porque ya se llevan el conocimiento juntos. Bueno, por último, ¿cuáles son tus redes sociales y dónde te podemos encontrar? Bien, tengo aquí mi consultorio en Prados de Villahermosa, en Casa Cay se llama el lugar, en Cunduacán tengo también mi consultorio, allá estoy ubicado, es en el fraccionamiento Cunduacán 2000, ahí me encuentro. Y en mis redes sociales, en Instagram me encuentran como Gustavo Rivera TV y en Facebook igual, también me encuentran de esa manera, Gustavo Rivera, psicoterapeuta y coach de vida. Y bueno, tengo mi página web donde pueden ver todo el menú de los talleres que ofrezco, que me puedes encontrar como Gustavo Rivera TV. Así. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Espero que crees, tenemos que ir a un corte, pero regresamos aquí a Genios TV. Gracias.